urbanización también. Sí, primero quiero darle el buen día a la comunidad de San Francisco de Macorís y a ustedes como representantes de la prensa en este momento. Nosotros hemos querido hacer un llamado a la población y alertarle que en reiteradas ocasiones las autoridades nos han ofrecido que van a asfaltar este sector, esta urbanización. Ahora el inconveniente era que las calles no estaban preparadas y nosotros, con recursos propios de la comunidad, estamos haciendo los trabajos. Como ustedes han visto y han captado los equipos trabajando, esos equipos tienen un costo muy elevado, pues trabajan a 4,000 pesos a la hora. Y la comunidad está haciendo ese trabajo, haciendo un esfuerzo extraordinario para que no haya la obsesión, que no haya el impedimento de asfaltar porque las calles no estén preparadas. Queremos hacer un llamado al gobernador y pedirle que en este momento no nos dejen desamparados, que no nos queden falsamente en esta ocasión, ya que el esfuerzo que estamos haciendo es extraordinario para prepararle la calle. Esperemos que en su sensatez atienda este llamado y venga, por favor, en vía de traer asfaltado a esta comunidad, ya que el esfuerzo que hemos hecho es extraordinario. Como ustedes han podido ver, ven que esos equipos están trabajando, ven ese material ha sido comprado, tirado aquí para preparar la calle. Y esperamos que en esta ocasión, ya que en otra ocasión nos han fallado, le han prometido la parte o nos han traído, esperemos que en esta ocasión sí llegue la felicidad a nuestro sector. Muchísimas gracias. Bien, soy encargado de aquí de prensa y propaganda de aquí, de la Toribio Camilo. Mi nombre es Gilberto Javier, para que estemos claros. En reiteradas ocasiones también a mí mismo personalmente, el señor gobernador me ha dicho también que sí, que para acá vienen, cuando vengan de los rielitos que terminen, que también asfaltaron el parqueo de la universidad. Y estamos agradecidos de su palabra, por lo menos ahora mismo. Esperemos también, como dice el compañero Luis Blanco, también que a nosotros no nos queden mal, porque estamos demasiado contentos. Estamos como los niños en tiempo de reyes, cuando le dicen que le van a dejar un camioncito y se lo dejan. ¿Usted me entiende? Le agradecemos mucho de antemano, señor gobernador, y esperamos de su buena gestión. Muchas gracias.